Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daisy para aquel que no me conoce y aquel que ha regresado, gracias por regresar. Quiero decirles que si encuentran este video que les gustó, que le entretienen, denme los deditos, toca la campanita de notificaciones y no te vayas hoy sin suscribirte a mi canal. Le quiero dar las gracias a aquellos que se han suscrito a mi canal. Por causa de ustedes me ha crecido mi canal en este año y le doy muchísimas gracias a todos. No te vayas sin suscribirte. Quiero darle una advertencia antes de que yo comience este video. Quiero decirles que este video es de una réplica de una cartera que me han enviado. El vendedor me contactó y me pidió que si me enviaban una cartera, que si yo podría hacer una reseña de ella. Y yo les dije que sí. Y por eso quiero decirles que este video es con un propósito de educación. No estoy promoviendo ni tratando de vender carteras de ninguna manera y por eso acepté. Pero con eso dicho, esto es solamente con propósito de educarnos. Si no le gusta estos tipos de videos, por favor siéntanse libre de salirse y regresen a mí para el próximo video. Gracias. Este video es sobre la Gucci Marmont en el tamaño pequeño, de piel blanca, y es una réplica. Y les voy a enseñar la cartera. Aquí está la cartera. Esta cartera, cuando llegó a mí, llegó envuelta en un plástico dentro de una caja envuelta y con todo esto cubierto de como un foam, como esto, con esto cubierto en todo, cubierta la cartera. Ella vino muy bien empacada. Adentro tenía papel de eso de regalo, como de periódico, como un papel de periódico blanco para mantenerle su forma en el viaje. Esta cartera mide 9 pulgadas, 5 pulgadas y 3 pulgadas. Esta cartera es hecha en piel y digo, yo quisiera tener Smell-O-Vision para que puedan oler el olor tan rico que tiene esta cartera. Ahora sí les digo, lo vino, el plástico que tenía encima tenía un olor bien fuerte, pero la dejé en el aire por, fuera de la bolsa y todo por 3 días y ella se le quitó todo ese olor que tenía. Ella, como les dije, es la Gucci Marmont en el tamaño pequeño y ella es de color blanco. Ella parece ser como un cremita, como un off-white, lo que le dicen off-white, pero ella es blanca en el website. Ella, les voy a dar una demostración completa. Los lados. El otro lado que tiene los GGs oprimidos en la piel. Ella sí es completamente piel, completamente. El olor y todo lo sabemos que es de piel. El zipper también es de piel. Esto lo abres así bien suave. El zipper de ella es bien fluido y mi esposo me está mirando. 5 minutos. 5 minutos. Nos tenemos que ir para ver una pelea. Okay. Como estaba diciendo, el zipper es bien fluido. Ella, este es la parte de la metal de ella. La correa tiene 5 hoyitos donde tú puedes ser, donde la puedes ajustar. Ella tiene un compartimiento completo, solamente un compartimiento. La parte de adentro es bien suave, como una de una tela bien suave. Tiene un bolsillito, tiene aquí el emblema donde dice Gucci Made in Italy y aquí tiene una numeración. Adentro también tiene otra etiqueta que tiene una numeración. Yo pienso que esta cartera es hermosa, bien bonita, que se puede usar en el invierno, en el otoño, en el verano y la primavera. Es un color bien neutral que se puede usar el año entero. Ahora quiero demostrarles que yo puedo echar en ella para usarla durante el día, para que vean que cabe en ella. So, esto es mi llavero, mi monedera. Este es mi charger. Este es el mini pouchet que también cabe aquí perfecto. Mi AirPods. Mi llavero de mis llaves de todos los días. Como pueden ver, todo cabe perfecto aquí adentro y ella cierra perfecto.
Así como pueden ver, ella se ve muy bonita, ella no está tan requete llena, me encanta, estoy muy agradecida de todos los que me lo enviaron. Y yo recomiendo esta cartera grandemente para usarla en todo el año y me ha salido bien bonita. So, esta es la reseña de esta cartera. Como les dije, esto es para el propósito de educación y se encuentran este video que les gustó, que le entretuvo. Deme los deditos, toca la campanita de notificaciones y no te vayas hoy sin suscribirte a mi canal. Gracias, que Dios me los bendiga y hasta el próximo video. Chao. Ya, como pueden ver, todo cabe perfecto. Es un blooper.